Cuando las fuerzas franquistas llegan a Madrid, eh, en la juventud socialista que yo dirigía entonces y que acababa de unificarse con la juventud comunista, eh, había la voluntad de defender Madrid. ¿Por qué? Pues porque si Madrid caía... La República se hundía en semanas. Estábamos dispuestos a dar la vida para defender Madrid. El gobierno abandona Madrid el 6 de noviembre convencido de que Madrid no dura tres días en manos de la República y que los que nos quedábamos aquí en la Junta de Defensa pues estábamos condenados, condenados. A morir. A morir, seguro. Y nosotros, en cambio, pensábamos, teníamos confianza en el pueblo, teníamos confianza en los jóvenes, y pensábamos que Madrid podía defenderse. Y que es una lucha la que empieza el día 6-7 de noviembre, una lucha a vida o a muerte. El Partido Comunista y la JCU, que dejan en Madrid a sus dirigentes más conocidos, el resto de los partidos y organizaciones dejan a militantes de tercera o de cuarta fila, porque también piensan que Madrid va, va, va a perderse. Amor Nuño era un buen chico pero que, que no era conocido Madrid por nadie. Partido Socialista, el unic, la única personalidad fuerte que queda es Julián Zugazagoitia, Historico. que dirige el socialista y que se queda en Madrid, a pesar de que Prieto le dice que se marche, porque dentro de tres días le van a cazar allí. Así es que la, la Junta... Es una junta políticamente débil. Mije por el Partido Comunista, Cazorla, Poncela, Melchor, eh, en fin, los dirigentes de la juventud eh, nos, que, nos quedamos aquí y eh, con Miaja y con Pozas, eh, ya el día anterior distribuimos las, los departamentos que, y eh, de hecho los comunistas y la JCU toman los dos departamentos más importantes, que eran guerra y orden público. Nadie discute ese acuerdo que... ¿Por qué? Porque en ese momento eh, yo creo que todos se dan cuenta de que los que vamos a defender Madrid de verdad y los que vamos a movilizar fuerzas en Madrid somos nosotros. Una de las primeras tareas mías fue terminar con esas, con esas checas. Cuando yo me marché de Madrid ya no había checas, ya se había terminado, había tribunales populares formados por el presidente del Tribunal Supremo Mariano Gómez, que eran los que juzgaban, los que dictaban sentencias, tal. Pero en los primeros tiempos eh, hubo un desbordamiento de revolucionario. Eh, revolucionario, miles de iniciativas. Y hay que reconocer, y por eso nosotros en ese primer momento... No tratamos de frenarlo. Hay que reconocer que ese desbordamiento revolucionario de las primeras horas que se traduce, desgraciadamente, en la muerte de toda una serie de gentes de la Quinta Columna, de la derecha y tal, ese desbordamiento creó el terror que impidió a la Quinta Columna sublevarse en Madrid, como había anunciado Mola. El 7 de noviembre, y al, al conseguir eso, salvamos Madrid. Yo a Maurín y a Nin personalmente no llegué a conocerles, pero es verdad que yo, que me, la juventud socialista luchaba por hacer un solo partido de los trabajadores, pensaba que los trotskistas eran una fracción más y que podían participar. Mantuve una polémica con Maurín en el periódico del PUM, en la que yo mantenía el criterio que debíamos unirnos todos, socialistas, comunistas, trotskistas, en un solo partido de los trabajadores. ¿no? Eh, es decir, en ese momento... Sí, yo tenía una opinión sobre los trotskistas que no coincidía con la del movimiento comunista totalmente. Luego pasó lo siguiente. Eh, la Unión Soviética transfirió prácticamente a España una lucha interna de ese país, que era la lucha entre Stalin y Trotsky, El Partido Comunista se alineó a, con la Internacional Comunista. El Puig de Mayo, el Push de Mayo a muchos les sirvió y a mí también para convencerme de que los trotskistas eran agentes del enemigo. El PUM con parte de la CNT se subleva contra la República en Barcelona retira fuerzas que tenía en el frente de Aragón y trata de llegar con ellas a Barcelona y nos encontramos en, en una guerra civil interna que en ese momento a mucha gente que no se había planteado las cosas así antes la hace pensar que bueno, es posible que el PUM esté... Eh, controlado por, por agentes de la quinta columna eso contribuyó mucho a que la idea de que los trotskistas no eran gente leal eh, se extendiera en, en, por la zona republicana e incluso a que en adelante hasta la cnt hasta la cnt bajo la dirección de mariano gómez pues se apartara la fuerza al pun en ese momento se la dio pues la parte de la CNT que pensaba que lo que había que hacer no era ganar la guerra primero sino establecer el comunismo libertario hacer la revolución como decía mientras que nosotros decíamos que sin aplastar a al ejército de Franco sin derrotarle no había posibilidad esta película de que el tierra y libertad sí, al ejército popular le presenta como si fuera el ejército de Franco, de Franco. Eh, eso fue duro en lo personal el viejos compañeros de, de armas de eh... bueno mire usted la verdad es que por lo que se refiere a mí yo no puedo decir que los trotskistas fueran viejos compañeros de armas. Yo he tenido contactos con ellos, reuniones, conversaciones, pero esa polémica pública. Pero en realidad no habíamos luchado juntos nunca. Para mí ese problema no se, no no se, se planteó. Hasta el momento del golpe de casado, los comunistas y los negrinistas somos partidarios de resistir hasta el final, pensando en que en el peor de los casos vamos a poder organizar una evacuación de cuadros y de militantes que salve la vida de decenas de miles. Y en el mejor... Vamos a enlazar con la Segunda Guerra Mundial, que de hecho empezó a los cuatro meses. En aquella época no había internet. No había internet. Y los camaradas de Madrid quedan cortados del grupo dirigente del partido que estaba en ELDA. Y ellos siguen la política de resistencia. Y sigue, entre otras cosas, porque la Junta de Casado empieza a reprimir a los comunistas y a meterles en la cárcel. Entonces, varias unidades del partido, dirigidas por militantes comunistas, se enfrentan militarmente con la Junta y llegan a rinconar a la Junta. Pero claro, la Junta está sostenida no solo por mera... Por los caballeristas en ese momento, por los está sostenida por las tropas de Franco que rodean Madrid. De los comunistas madrileños, al al enfrentarse con el golpe, es que no pueden desguarnecer el frente, que tienen que utilizar solo algunas unidades de reserva porque si desguarnecen el frente entran las tropas de Franco. Eh, yo rompí con mi padre por razones políticas, porque me parecía que había que escoger entre dos fidelidades, la fidelidad familiar o la fidelidad a tus camaradas que están luchando, que, que están siendo encarcelados. Y ahí yo no tuve ninguna duda. Y, y hubiera, hubiera roto con mi padre, y si mañana me viera en una situación así, volvería a hacerlo. Eh, eso personalmente es una tragedia. A mí, yo estaba en Francia, en, en Toulouse, esperando a que me llegara el turno para subir a un avión. Y la verdad es que esa es la única vez que yo he llorado inconsolablemente en mi vida. Eh, y a pesar de lo que quería mi madre, casi lloré más por lo que consideraba una traición de mi padre, que echaba una mancha eh, tal como yo veía entonces. Sobre, sobre mi apellido. Pero luego bueno, se reconciliaron. Más tarde, sí, cuando eh, lanzamos la política de reconciliación nacional, pues una, un día Dolores me dice: Bueno, si nos queremos reconciliar con los de enfrente, eh, tú deberías reconcentrar, eh, reconciliarte con tu padre. Eso es, ¿Eso es un criterio de Dolores? Sí, sí. En ese momento los españoles teníamos tanto odio a Blum y a los gobiernos de la no intervención como a los nazis. El mismo odio. Porque ellos eran los que habían provocado el hundimiento de la república. Hubo una reacción así. les está bien enpleo y y la verdad es que en ese momento la mayoría de los españoles que estábamos en en Francia eh era eh, le era indiferente que hubieran hecho ese pacto y que y que Francia y Gran Bretaña entraran en guerra con Porque estaba claro que toda la política de no intervención y de capitulación ante las reclamaciones de Hitler, tanto en Checoslovaquia como en Austria, eh, estaba enderezada a un fin: que el choque se produjera entre Alemania y la Unión Soviética. En ese momento. Eh, tanto como, como la extrañeza de un acuerdo que no esperábamos tampoco, eso está claro, entre eh, Stalin y Hitler, eh, en nosotros podía ese, ese odio a los, a los partidarios de la no intervención que nos habían, eran los que nos habían hecho polvo. Los soviéticos hacen esto para ganar tiempo. Para impedir que el ataque primero sea contra ellos. Para prepararse mejor para la y cuando yo, yo en el año 40 a primeros de enero llego a Moscú eh Comprobo en efecto que Moscú, la gente, incluso la gente de la Internacional Comunista, sigue pensando que el choque entre la Unión Soviética y los alemanes nazis eh, es inevitable, que lo que se ha hecho es posponerlo. Y que por consiguiente el fascismo sigue siendo el enemigo principal. En el año 45 y 46 teníamos todavía la ilusión todos los republicanos exiliados de que los los aliados terminarán haciendo algo a favor de 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 la República española. El triunfo de los aliados parece que se va a convertir en la posibilidad de un levantamiento general del pueblo español apoyado por los aliados. Cuando vamos a ver a Stalin, por lo menos yo personalmente estaba ya convencido de que iba a ser muy difícil mantener el movimiento guerrillero y convertirlo en algo. Pero, nosotros podíamos ayudar a la guerrilla enviándoles hombres, armas, pero no podíamos decretar la desaparición de las guerrillas por una razón, porque los que estaban en el monte no podían bajar a la ciudad, les cogían y les fusilaban. Cuando hablamos con Stalin, pues nos convencemos. De que, de que efectivamente Stalin no propone que liquidemos el movimiento guerrillero. Lo que propone es que mantengamos las guerrillas en zonas de protección de los órganos, de los comités del partido en el interior. Eh, ahora, cuando volvemos y examinamos... Yo llego a la conclusión, y mis camaradas también, eh, de que eh, eh, si entramos en las organizaciones, en los sindicatos, en las organizaciones de masa franquistas, y empezamos a trabajar ahí, y al mismo tiempo mantenemos la lucha guerrillera, los camaradas que detengan en los sindicatos, que van a detener camaradas porque esa lucha va a ser una lucha más abierta, más, más pública, los van a tratar como a guerrilleros y los van a fusilar. Entonces, eh, existe, surge el convencimiento de que una y otra táctica son incompatibles, pero al mismo tiempo hay ya un decaimiento de las guerrillas, algunas veces ya ha penetrado la policía en ellas, eh, y en el año 48 efectivamente decidimos terminar con las guerrillas, pero no lo publicamos. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos terminar con la guerrilla, así, de un, de un decreto, ¿no? Teníamos que organizar la salida de los guerrilleros cruzando España hacia Francia. Y eh, ese trabajo nos llevó tiempo y pudimos sacar a una parte. Por eso hasta el... Eh, 49 finales, no hablamos del fin de la guerrilla, de la... que todavía después en algunos lugares continuó algún tiempo, pero ya muy, muy, muy debilitada. En diciembre del 55 La mayoría de los miembros del buro político que estaban en Francia va a Rumanía a festejar el aniversario de Dolores. Y se reúnen allí, pues, en la práctica, la gran mayoría. Y yo me quedo en Francia de guardia, como puede decirse. porque la la vida continúa y hay que y en ese momento la ONU acuerda la entrada de Franco en la ONU. Los camaradas que están en Rumanía hacen una declaración reivindicando la legitimidad republicana, eh, colocándose en la posición de los partidos republicanos en el exilio. Pero yo que entonces era responsable del trabajo en el interior de España, había tomado una parte muy activa en la organización de un movimiento estudiantil en Madrid, el 56, eh, eh, a principios del 56, en el que la primera organización del Partido Comunista en la universidad, desde el fin de la guerra, Consigue con falangistas, con monárquicos, una serie de reuniones masivas en la universidad en las que se reclama libertad y en las que se habla de los hijos de los vencedores y de los vencidos, ya como, como gente que tiene los mismos intereses y tal. Hay, hay un par de meses en Madrid en los que en la universidad se celebran las facultades, asambleas masivas, eh, en las que hay manifestaciones en las calles de los estudiantes contra Falange, incluso. Hay un muerto falangista que muere por un tiro que los mismos correligionarios suyos, obviamente por error, disparan, pero del que se culpa a los estudiantes que están. Y ese movimiento tiene mucha importancia en aquel momento. Eh, Ruiz Jiménez es expulsado del gobierno porque Ruiz Jiménez ya con Laín, Pedro Laín y con Tovar está apoyando discretamente, pero apoyando ese movimiento estudiantil. Eh, y ahí yo saco la, la, la condición de, de que hace falta una política de reconciliación tal y cuando veo lo, la declaración de, de, hecha en Bucarest pienso que no tiene nada que ver con la realidad que hay en España que es que los hijos de unos y de otros están comenzando a unirse incluso con el apoyo de gente como el padre de Gallardón, de Ruiz Jiménez, de Laín, de Tobar. De... Eh... Y en ese momento yo que había venido ya pensando en esas cosas, eh... me decido a romper la disciplina del partido, sabiendo que si gana mi posición, muy bien, pero si pierdo... Me van a mandar al Asia Central, ¿no? <laughs> eh, Claudín, que estaba en Moscú entonces, yo no sabía en qué posición estaba, pues en el fondo estaba en la misma posición mía. Y cuando nos reunimos en Bucarest, yo voy ahí como, como un reo. Ay. Gente como Lister, como Mije, como Uribe, eh, pues apenas me hablan en, el, en la casa donde vivimos. Eh, yo hablo con Dolores antes de empezar la reunión y le digo, bueno, eh, eh, yo había hablado con Dolores cuando ella estaba en París mucho. De que en la dirección del partido había una situación muy no, no funcionaba aquella. y Dolores estaba de acuerdo lo que pasa es que Dolores pensaba que la unidad del partido en ese momento era la representaban Uribe y ella eh, hablo con Dolores y le digo, mira eh, yo voy a hablar y voy a defender mi posición. Lo único que os pido es que me escuchéis y después, si no os gusta, me mandáis hacia central, haced lo que queráis, pero escucharme Y Dolores, que ya, que ya había eh, hablado, sin duda, con dirigentes soviéticos. La Unión Soviética había apoyado la entrada de España, en la eh, que conocían mi posición, ya seguramente habían hablado con ella y ella empezaba a darse cuenta de. Y efectivamente eh, estuvimos un mes reunidos. Eh, el primer día yo hice una intervención larguísima. Eh, a los tres días Dolores dijo que yo tenía razón. ¿Eso le sorprendió, que Dolores les abriera la puerta? No, porque yo sabía que en el fondo Dolores compartía mis opiniones, que eran también de ella, sobre la existencia de una situación eh, que frenaba el desarrollo del partido en la dirección. Eh, porque. Uribe era un hombre enfermo, cansado, y era un, un obstáculo en realidad. Eh, y Dolores se convenció enseguida. A los tres días dijo eso. Santiago tiene razón. Y los otros, que había, Claudín, después de hablar yo, también habló apoyándome. Y Gallego... también me apoyó. Delicado también me apoyó. A eso se añade Dolores. Y ya la cosa estaba resuelta, claro. Tardó un mes en resolverse del todo, porque había, los otros no sabían cómo dar la vuelta, cómo, cómo colocarse después de haber estado. Eh, el último que... que cambio de posición fue Lister que lo hizo como un elefante en una cacharrería y al final pues pues se aprobó la posición que ya había defendido y con la que estaban lo que se llamaban los jóvenes de la dirección del partido eh, y algún viejo como delicado eh, ya hubo Propagamos una reunión del Comité Central ampliado, donde coincidió eh, lo que había pasado con Stalin en el 20 Congreso. Y eso facilitó también mucho las cosas. Y ahí hubo un cambio en la dirección del partido. De hecho, yo eh, empecé a ser el secretario. general de hecho en el 56. Eh, yo no tenía ningún interés en tener el, el cargo formal. Yo, lo que me interesaba era la política que hacíamos y solo en el 60, fines del 69, antes del, del octavo Congreso, pues Dolores presentó la dimisión, ya todo el comité ejecutivo del partido, Lister, el primero, había propuesto que en la entrevista con Dolores había que plantear que el secretario general fuera yo. Yo sostenía la posición de, la de que si Dolores dimitía yo aceptaba eso, pero yo no proponía la dimisión de de Dolores por la que siempre he tenido un respeto y un cariño muy grande. Pero ella dimitió y entonces eh, ella propuso que, que que fuese yo. Y yo dije que bueno, era yo, sí, ella era presidente. Eh, usted ha dicho una cosa de Semprún que define bastante bien su obra. Semprún escribió muchas novelas, pero todas eran básicamente la misma. Sin embargo, la ruptura... ¿Cómo vivió usted la ruptura con, con Claudín? Decía Isaac Deutscher, ¿no? este marxista heterodoxo polaco, que la lucha final sería entre comunistas y, y excomunistas. Algo difícil de entender para los jóvenes de ahora es quizá esa capacidad de los comunistas en el siglo XX para devorarse entre ellos. Porque yo sé que usted con Claudín tenía una relación muy estrecha. ¿Cómo se vive esa, esa ruptura? Pues me hizo usted muy mal. Estuvimos todo un año discutiendo. Yo hablé con él. Le, y le planteé las cosas, le dije, mira, quédate en la dirección del partido, en tu puesto, dentro de dos o tres años vamos a saber quién tenía razón, si tú o yo. Si la tenías tú, estando en la dirección del partido vas a ganar la batalla. Si, si os vais, estáis derrotados. Claudín se veía muy bien que, que, que si él lanzaba su discurso al partido y, y la, pues, pues la expulsión del Partido Comunista clandestino era inevitable. Y Claudín quería la expulsión, quería salir. Porque Claudín pensaba esa, la, la, la diferencia fundamental, aparte de que Claudín estaba ya cansado, de exilio, de. Y me lo dijo en, en una conversación que yo he publicado en, el que, en la época en que Claudín estaba vivo aquí en España y podía desmentirla, nunca, nunca la ha desmentido. Eh, Claudín me dijo, mira, Santiago, eh, eh, el secretario general del partido eres tú. Yo ya no aguanto las reuniones del partido. Ya estoy cansado. Tengo 52 años. Quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo. Hasta ahora no he hecho nada. Tal. Conmigo se sinceró. En, pero en el debate, la, el argumento principal de ellos era el siguiente, de él y de Semprún. Era que el partido, por la política que hacía la dirección del partido, se estaba alejando del pueblo español, se estaba aislando. Y que el partido no iba a jugar ningún papel en el cambio. Y eso, en eso, la historia ha, ha hecho perder la, la batalla a Claudín, porque el partido en la transición fue un factor esencialísimo. ¿no? A pesar de que todos querían, hubieran querido, si podían, prescindir de nosotros. La verdad es que tuvimos un peso muy serio en la transición. La renuncia más seria que hicimos los comunistas fue participar en las elecciones. ¿Por qué? Pues porque el alto mando del ejército, un mes antes de las elecciones, publica una declaración reprobando. La legalización del Partido Comunista de España, que es a un pueblo que todavía tiene miedo, mucho miedo, decirle: Ojo, no votar comunista. Ese era eso. Y eso lo aceptamos, con los riesgos que tenía, lo aceptamos, y nadie se le ocurrió. decir que no nos presentáramos. Antes del 77 ustedes pensaban que podían ser electoralmente como el pichí italiano, ser el partido hegemónico de, de la izquierda. Podía ser, y lo pensábamos no solo nosotros, Ojo. lo pensaban los socialistas, la UCD, y había un cierto compromiso desde el monarca hasta los socialistas para impedir que se repitiera en España el modelo político italiano. Eh, pero el, el hecho de aceptar ir a las elecciones, después de lo del alto mando del ejército, eh, fue la, la, la concesión más grande. La monarquía y Mire usted las cosas estaban muy claras. El jefe de los reformistas del franquismo se llamaba Juan Carlos y yo, hacíamos un acuerdo afectando de entrada la monarquía parlamentaria. en la que el soberano es el pueblo, que es lo que conseguimos, o hacíamos un acuerdo, o no había la posibilidad de ningún acuerdo. Y si nosotros rompíamos esa posibilidad, los socialistas, los, todos iban a participar en, en las elecciones y a... Y a, y a colaborar y se iba a hacer una democracia todavía más sin los comunistas sin los comunistas y después de las elecciones del 77 y del 79 que configuran los campos electorales usted pensó que ante la debilidad de Suárez ustedes podían ser llamados a un gobierno de de concentración Suárez sugirió eso alguna vez y ¿usted Suárez <coughs> en vísperas de lo, la reunión de, de la Moncloa, eh, me llama un día y me dice, mira, eh, Suárez y yo ya en la conversación que tuvimos en eh, el mes de febrero del 67, habíamos hablado de algo parecido, a los acuerdos de la Moncloa, es decir, eh, el acuerdo político debía de tener también una parte económica. Eh, es lo que había habido en todos los países en la transición del franquismo a la democracia. Y un buen día me llama y me dice, mira. Te propongo lo siguiente: una reunión en la Moncloa para hacer un acuerdo económico. Si hacemos el acuerdo, aquí Felipe Fraga, tú y yo somos los que tomamos las decisiones de gobierno, ¿no? y el Consejo de Ministros se ocupa de los asuntos ordinarios. Pero claro, Felipe no quería eso. Felipe a toda costa quería que nosotros quedáramos al margen de, de. Y hicimos los acuerdos de la Moncloa, Felipe no estaba de acuerdo. Fue porque si íbamos nosotros, él no podía no ir. Eh, y eh, posteriormente, nosotros planteamos la idea de un gobierno de concentración, pero un gobierno de concentración en el que estuvieran esencialmente UCD y el PSOE, y al que nosotros apoyaríamos desde fuera, desde el Parlamento. Porque la situación no estaba madura en España. Para, para que hubiera comunistas en el gobierno. Eh, claro, los socialistas no querían ni oír hablar y entonces se establece una correlación curiosa. Los socialistas comienzan a coincidir con Fraga en el Parlamento en un montón de cosas y Felipe es cuando dice a Fraga le cabe el estado en la cabeza, que era decir a Suárez, no. Ahí, ahí se rompe un poco lo que fue la base de la, de la transición al principio, en la que el acuerdo fundamental se establecía entre Suárez, el Soy y nosotros. A partir de eso ya eh, la posibilidad de una colaboración nosotros desde el Parlamento, ellos en el Gobierno, se hace imposible. Y la verdad es que, lo que el factor que ha hecho que en todo ese periodo el Partido Comunista no tenga los votos que merecía tener, el miedo al ejército. A mí me contaban los camaradas de los pueblos que en el 77, cuando iba a entrar en el colegio electoral del pueblo, la pareja de la Guardia Civil estaba allí en la puerta, viéndoles y, 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 que, y que la gente no iba a votar comunistas no, no se atrevían a votar los simpatizantes porque estaba la pareja de la Guardia Civil que les había sacudido más de una vez en, en el pasado. ¿no? El ejército en realidad es el que ayudó decisivamente a que el Partido Comunista no pudiera no llegar a tener nunca en España. eh, algo parecido al modelo político italiano. ¿no? no es, Con la excepción quizá de Cataluña, ¿no? Donde el sur sí Con está... la excepción de Cataluña, que en la que no había el mismo miedo al franquismo, porque había, desde, desde años, existía la, la Asamblea de Cataluña, existía el Consell de Fuerzas Políticas, los comunistas estaban en todo eso eh, Cataluña pues era un puñado la gente en conjunto antifranquista mientras que en Madrid no conseguimos hacer nada parecido a la Asamblea de Cataluña ni al Conseil hasta que no creamos la Junta Democrática ya en el y para eso ni los socialistas ni los demócratas cristianos aceptaron participar en. Es decir, en Madrid íbamos retrasados. Eh, y en Cataluña no, en Cataluña. Y la prueba es que el, el SUC tuvo ocho diputados en Cataluña. Hay una cosa que seguramente es muy difícil de entender para los jóvenes de, de hoy. ¿no? Es un gesto que además también se ha escrito mucho y, y, y se ha hablado mucho de ello, y es que las tres personas que no van al suelo cuando suenan los disparos son Gutiérrez Mellado, Suárez y Santiago Carrillo. En el caso de, de Suárez y de Gutiérrez Mellado, Gutiérrez Mellado es general y... Suárez había sido el jefe del movimiento, pero el secretario general del Partido Comunista se estaba jugando la vida. Eso es una manera de entender lo que significa el movimiento comunista en el siglo XX, que quizá para muchos jóvenes ahora sería difícil de entender. Pero ahí mi impresión es que eso se ha utilizado, como la conversación después con, con Gutiérrez Mellado, jefe de la quinta columna en Madrid, con Santiago Carrillo, que les permiten fumar y no ponerse de cara a la pared. Eso que de alguna manera es un gesto que a priori revela el, el carácter, eh, la valentía de la izquierda española, después parece que se utiliza para hablar de la domesticación de la izquierda española. O sea, ¿cómo eso es lo que definitivamente hace que la izquierda se comprometa con la monarquía? Con el... No, eso, la izquierda se compromete con la monarquía antes, antes. de eso. Antes de eso. Eh, bueno, eh, mire usted. En ese momento lo que yo sentí es que eh, un dirigente del Partido Comunista tiene que defender la dignidad personal y la dignidad de su partido ¿no? Y, y no puede tirarse al suelo. Todo eso cuando vi a a Tejero le conocía por fotos de los periódicos me di cuenta de que de que probablemente aquello, si aquello triunfaba yo eh, iba a morir. A, a morir. Eh, y pensé, bueno, viejo amigo, ha llegado la, tu hora, no pórtate. Si yo me tiro al suelo ese día, al día siguiente no me atrevo a presentarme ante mis hijos, no. Uh, no es un problema de valor, más allí había en el grupo comunista que se tiró al suelo, había gente que había demostrado el valor muchas veces. Pero pues se tiraron al suelo, no, no tuvieron reflejos. Eh, yo tuve la fortuna de tener los reflejos rápidos y de tomar una decisión y de decir, bueno, estos me van a matar, pero no se van a reír de mí. ¿Y no le parece que la derecha eh, no ha tratado como decir Carrillo es uno de, de los nuestros? Es decir, un gesto que es eh, un ejemplo de dignidad de la izquierda, después, como eh, Fraga, como la derecha eh, actual trata de decir, pero incluso el jefe de los comunistas está de acuerdo con nosotros en que, en que a este régimen, en que a este sistema no se le puede criticar. Bueno, eso no creo, no sé. No, Mire usted. contra mí ha seguido habiendo una campaña de la derecha feroz y sigue viéndola para cuellos, tal. Eh, la derecha no se hace ninguna ilusión conmigo. Eh, eh si hay alguien que hace ese razonamiento que usted dice, Pues debe ser muy poca gente. No. Lo que sí creo yo es que hay gente de la conservadora, eh, eh, no activa en política, eh, que considera que mi posición en la transición. ha permitido que no haya en España guerra civil o tal. Y que en ese sentido tiene un cierto respeto a mí. Y gente que además, pues, ese gesto de dignidad del 23F, eh, pues, le parece bien. Sobre todo porque fue tan, tan, tan exclusivo que, eh, y no tuvo ninguna repercusión. A, a, a los pocos meses hubo las elecciones y los que perdimos la, fuimos Suárez y yo, que habíamos estado... En... Última cosa con el 23F, se sabe que Armada llamó a Enrique Mújica por teléfono. ¿Armada llamó a algún comunista por teléfono o no? Mire usted, yo tengo la convicción ahora de que Tamames sabía algo, porque hizo dos veces declaraciones a favor de un gobierno presidido por un militar. Y las dos veces yo tuve que hacer declaraciones públicas desautorizándole. Y toda la evolución posterior de hacia la derecha de Tamames me hace pensar que él sabía algo. soletura que es el otro ministro por lo visto que siempre me ha dicho que no sabía nada que para él eso pero Mujica seguro que lo que lo sabe en el 82 no me voy en el 82 dimito pero quedo en el partido en el parlamento hasta el 85, pero en ese de periodo del 80, que va del 82 al 85, yo eh, he pensado y, y que la antigua forma del Partido Comunista, el monolitismo tal, ya es imposible en esta época. Y decido, estando todavía en la dirección del partido y siendo diputado, decido publicar una revista ahora. Una revista que empieza a publicar, a defender sin enfrentarse ni mucho menos empieza a defender puntos de vista sobre lo que debe ser la izquierda, y en la que eh, yo empiezo a defender la idea de una nueva formación política de izquierda. No. Y es, es eh, esa, esa situación pues a, a la dirección del partido en ese momento no le gusta. Curiel, Curiel no votó nuestra expulsión, pero no se opuso. Eh, Sartorius votó la expulsión y ahí hubo una confluencia de la corriente prosoviética que estaba dirigida desde la embajada y tal, con los que se llamaban renovadores. Eh, que llegaron a tener, pues, a dejarnos en minoría. Y en el décimo congreso eh, ganó definitivamente la corriente renovadora y prosoviética. Las dos. Ganó, según cuentan, haciendo trampas. En fin, en ese momento lo que se decía es que, que nosotros habíamos ganado por muy poco, pero que había habido un... No sé, yo no he comprobado eso. Lo que sucede es que a partir de eso, ya tratan de obligarnos a dejar de publicar el. y nosotros nos oponemos, decimos que no, que, que vamos a seguir publicando. Y el Comité Central, en una reunión que incluso yo creo que no ha, tenía quórum por mayoría, nos expulsa a 20 miembros, nos autoexpulsa, porque la resolución era que nos habíamos autoexpulsado nosotros. Eh, yo en ese momento creí, creí y, eh, en ese comité central, intervine, eh, diciendo que... era absurdo lo que estaban haciendo porque tendríamos que volver a encontrarnos si queríamos que nuestras ideas tal. Pero eh el hecho es que nosotros ya pensábamos que había que hacer otro tipo de partido de la izquierda, no un partido monolítico si no un partido en el que hubiera tendencias, si hubiera opiniones distintas, y se discutiera y se... Así fue, así fue como Después de Expulsados, creamos la Mesa por la Unidad de los Comunistas. ¿Usted pensaba que esa formación podía tener futuro político, existiendo el PC, no. existiendo el PSOE? No, yo en ese momento lo que pensaba es que esa, esa mesa para la Unidad de los Comunistas, que reunía a más de 3.000 de los mejores cuadros del partido, podía recuperar la unidad. Y lo que hicimos en ese periodo fue hablar con Gallego, hablar con Anguita, eh, hablar con Sartorius y tal, tratando de volver a recuperar la unidad. Y así estuvimos dos años largos sin éxito. Eh, y entonces, pues como, como no veíamos que fuera posible re, rehacer la unidad, eh, decidimos crear un partido de los trabajadores. ya, porque el problema es que conmigo había pues tres, cuatro mil cuadros del partido que habían hecho política toda su vida. bajo el franquismo, había salva en la cárcel, ayer, y que querían seguir haciendo política de izquierdas. Pero la experiencia del PT, pues es que en ese momento eh, estábamos aislados. y al final eh, terminamos disolviendo el PT. Eh, entraron en el Partido Socialista una parte con la idea de hacer una corriente de izquierda en el partido, de hacer... Eh, yo no ingresé en el partido, desde luego, el Partido Socialista. Me mantuve al margen porque había cambiado una vez de partido, del socialista al comunista, y desde luego. Era suficiente. Era, era, ya, era ya bastante. Cuando Yamazares es coordinador de Izquierda Unida, eh, por primera vez me invitan a, a asistir al congreso de Izquierda Unida, congreso, conferencia, eh, y voy, y voy, pero eso provoca, y está también, y está Frutos, y provoca una división en, en Izquierda Unida. Después de eso yo sigo teniendo una, una amistad con con Gaspar, eh, bueno, ahora he llamado a, he firmado un llamamiento en Asturias al voto para Gaspar, eh, y hay una relación muy buena entre el sector de Gaspar y yo. Eh, pero Pero ahí hay todavía un grupo de sectarios de, que fueron prosoviéticos, que fueron los que se apoderaron del partido y que tienen una mentalidad dogmática muy, muy muy cerrada con los que no ha sido posible entenderse nunca. vive usted lo personal que finalmente eh, sea su hijo el, sobre todo por una movilización estudiantil que fue crucial el rector de una universidad como, como la Complutense, enfrentándose además al sobrino de un fascista Bueno, yo, yo creo que eso entra en la lógica de la tradición familiar, en, en mi casa mis hijos mi mujer y yo hemos sido una célula comunista siempre ¿No? y mis hijos Ingresaron en el partido en, en París cuando tenían 16 años o así. Y yo personalmente no he hecho nada para que mi hijo fuera, fuera rector. Tampoco he hecho nada para que no lo fuera. Eh, él ha asumido esa posición... Yo creo que eh podía hacerlo y debía hacerlo y y pienso que va, va a tener muchos problemas eh en ese cargo porque con esperanza Aguirre en la comunidad y sin dinero y tal, va a haber muchísimos problemas Iván La derecha va a tratar de, de ponerle todos los obstáculos que pueda. Pero, en fin, la, en la familia somos así. ¿no? Y yo creo que Pepe tiene ese espíritu y donde esté va, como los demás. Con el Pepe hay un problema y es que una gran parte de... Los cuadros y los militantes del PP no han roto el cordón umbilical con el franquismo. Posiblemente Rajoy lo ha roto, no sé, pero una gran parte de su partido lo no ha roto. Luego, la base de masas fundamental del Partido Popular es la Iglesia Católica Española. que es nacional católica. Por consiguiente, el el peligro de una involución política en España es real. Y ante ese peligro, yo creo que la izquierda tiene que unirse, la izquierda y las fuerzas progresivas, progresistas tienen que unirse. Y que si no se unen, esto puede ser muy grave. Desde el punto de vista de la situación mundial, si Obama fuera derrotado por el Partido Republicano, es claro que se fortalecerían todas las posiciones reaccionarias en el mundo y nos enfrentaríamos a una especie de neofascismo nuevo, fascismo nuevo que, que, que podría ser muy peligroso. La medicina que yo pienso que es necesaria es la unidad de la izquierda y una política hábil también para tratar de que en el PP la ultraderecha no acabe imponiéndose. Esa es en sustancia mi opinión sobre la situación que tenemos hoy. Pues muchísimas gracias. Ha sido no solo un honor, sino, sino un placer.